Vamos ahora sí a recibirla a ella, gran deportista, una gran persona que yo quiero mucho, Mariana Pérez Roldán, bienvenida, informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola Ceci, hola Andrea, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Yo muy bien, esperando a este modo Zoom. La tecnología no es mi amiga, pero bueno, acá estamos, presentes. Claro. Toda una vida dedicada al deporte, al tenis específicamente, y después en esto de seguir como empresaria, como mujer que vas luchando y peleándola, también incursionando en la belleza, de todo un poco, Mariana. Y sí, en estos tiempos de pandemia uno tuvo que usar un poco la creatividad también, ¿no es cierto? Más allá de que son cuestiones que a uno les gusta, porque a mí el tema belleza siempre me gustó, también un poquitito trabajar en huertas y con las plantas también me gusta y me apasiona, así que son diferentes formas de haber enfrentado esta situación de pandemia que me mantuvo activa todo el tiempo. Uh-huh. Qué bueno. Mariana, a ver, sabemos que también a través de lo que es tu actividad y lo que ha sido también y seguramente seguirá siendo tu pasión, vos emprendés distintos, fundaciones, distintas actividades que tienen que ver con lo solidario. Contanos un poquito por dónde estás trabajando en este momento. Bueno, mira, yo soy un eslabón de una cadena que formamos parte de la Fundación Todos a Jugar, que es una acción solidaria de inclusión social en el deporte, donde tratamos de transmitir y brindar valores a través del deporte en sí mismo, la pasión, el respeto, el compañerismo de los chicos. Y tengo la fortuna de haber trabajado en un barrio que me ha recibido excelentemente bien, que es el barrio Las Tunitas, acá en Tandil. La fundación está presidida por Mariano Zabaleta, quien hace 2 años me convocó para llevar adelante este emprendimiento, y la verdad que lo tomé con muchísimo respeto y con una gran responsabilidad, pero a su vez me encontré en el barrio una gran familia que trabaja en favor al lema que nosotros tenemos en la fundación, que se denomina un chico más en el deporte es un chico menos en la calle. Uh-huh. Y nosotros empezamos a realizar la actividad en la plaza, que está en el corazón de Tunitas, al lado de la escuela número 10, al aire libre, con algunos poquitos chicos, llevando los materiales deportivos y acompañados de algunos chicos que estaban estudiando el profesorado de educación física acá en Tandil, que desarrollábamos la actividad ahí, y la gente de Defensores del Cerro nos vio trabajar, y como Tandil tiene un clima bastante cambiable y frío, sí, durante el invierno, nos ofrecieron las instalaciones para desarrollar la actividad dentro del club, y la verdad que se armó una gran familia llevando adelante este lema que tenemos como lema de la fundación. Mariana, ¿cómo fue romper el prejuicio de que el tenis es solo para gente de un nivel económico más acomodado, que hay cierta élite? ¿Cómo fue romper este molde, este prejuicio con los chicos allí en Las Tunitas, en esta barriada? ¿Y cuántos están hoy? Bueno, supongo que habrá frenado un poquito la actividad por la pandemia, pero bueno, ¿cuánta gente se incorporó? Y bueno, ¿cómo hicieron para romper, por sobre todas las cosas, el prejuicio? Mirá, desde que Juan Martín fue quien fue, en Tandil salen chicos a jugar al tenis de abajo de las rejillas, más o menos. Y nosotros tomamos el tenis como una actividad más dentro de las actividades deportivas que hacemos dentro de la fundación. O sea, lo integramos al proyecto.
no es que hacemos solo y exclusivamente tenis. Uh-huh. Y como en esos lugares, tanto en Defensores del Cerro como en La Plaza, no hay canchas de tenis, nosotros lo que hacíamos era armar diferentes circuitos con diferentes actividades, y tenis era una más que armábamos en la calle con mini redes, las raquetitas o adentro del gimnasio. Entonces los chicos no solamente lo tomaron como un juego o como una recreación, sino que también fue un desafío. Y eso fue en el transcurso de la pandemia, que lo pudimos hacer de manera virtual, como se hace hoy en día todos los estudios, escuelas, universidad, etcétera. También nosotros llevamos adelante la actividad, no paramos durante la pandemia. ¡Ay, qué bueno! Y con los chicos estuvimos presentes permanentemente en desafíos, en un montón de cosas que utilizaron la creatividad a full para participar de diferentes actividades, y no nos paró la pandemia. La verdad que estuvimos presentes permanentemente, conjuntamente con la gente de Defensores del Cerro, que se armó un grupo que es el viejo estilo del club de barrio, sí, que la madre colabora, el padre colabora, sí, los chicos participan. Y la verdad que es fantástico, porque a través del deporte se transmiten un montón de cosas, pero también se reciben otras. Claro. El cariño de los chicos, seguro, la predisposición, las ganas que tienen de crecer y son esponjitas que van absorbiendo todas las cosas que uno le va transmitiendo. Y la verdad que hemos hecho cantidad de cosas a través de la fundación, como por ejemplo conocer otros lugares de Tandil. Antes de la pandemia estuvimos llevándolo a los chicos a diferentes lugares, como puede ser el Parque Aéreo Euca, qué sé yo, fuimos a diferentes, sí, lugares con todos juntos, y la qué verdad bien, que la pasamos como una gran familia. Uh-huh. Sin desmerecer el esfuerzo que hacen ellos por cada día seguir sumando información a su cabecita y desarrollando las actividades de manera divertida, creativa y con valores que los van asumiendo realmente. Seguro, y aparte, Mariana, imagino que también, digo, esto más allá de sacar a los chicos, como bien decías, introducirlos en el deporte, y un chico más en una cancha con una pelota o con la herramienta que sea, lo saca de esto que tiene que ver con la calle. Ustedes aportan también precisamente los elementos necesarios como para que, bueno, los chicos se desplieguen en la disciplina. La verdad, perdóname, André, pero sí, no te escucho bien. A ver si me escuchan ahora. A ver si le escucho perfecto. Ah, bien. No sé si me escuchás ahora. ¿Ahí me escuchás? No, se me entrecorta. Muy poco. Bueno, seguimos desde acá, Andrea. Contanos la pregunta vos, si querés. Sí, justo estaba en otro tema, pero bueno, Mariana, también en esto de la solidaridad que vas acompañando a las familias, a los chicos, bueno, sigue tu trabajo ahora también desde un nuevo lugar, y seguramente que los chicos pasarán en algún momentito en esto que vos decís de ir llevándolos a que conozcan nuevos espacios, nuevos lugares. Contanos, bueno, a partir de ahora tenés un nuevo emprendimiento, un nuevo lugar que te abraza para ir a poder realizar alguna actividad tenística. En realidad es un viejo gran amor que vuelve a la práctica y que bueno, se presenta la oportunidad de abrir mi propia escuela llamada Tenis Posta Tandil, en un lugar privilegiado que es Posta Natural, acompañada con un gran staff dedicado al deporte, y a su vez vamos a becar a todos los chiquitos que quieran participar desde la fundación a que desarrollen la actividad en una cancha real, como es una cancha de tenis que tiene acá Posta Natural. Y estamos muy contentos con este lanzamiento porque hemos tenido una excelente convocatoria, más allá de que estos niños, que por supuesto la fundación va a seguir trabajando a full en el barrio, van a participar activamente en la escuela de tenis becados por Posta Natural.
Mariana, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te deseamos lo mejor, bueno, en este recomienzo, porque nunca has dejado de trabajar, de ser solidaria, y bueno, ahora continúas con las clases, también con profesores que te van a estar acompañando seguramente, así que bueno, lo mejor en este nuevo proyecto y a continuar con esta tarea solidaria que hace, por supuesto, tan bien a todos los chicos, ¿eh? Muchísimas gracias, chicas, y bueno, esperemos que esta pandemia pase y que nos sigamos respetando y que esta ciudad siga teniendo muchas partes sociales y solidarias a través del deporte para con los chicos. Ojalá, ojalá así sea. Gracias. Gracias, Mariana, por este paso con la radio del canal del Eco. Dialogábamos con Mariana Pérez Roldán, bueno, una gran tenista y referente de la Fundación Todos a Jugar, y además, bueno, con este nuevo proyecto también allí desde Posta Natural. Así que, bueno, todo lo mejor para ella. Y cuánta gente, Andrea, sí, que está trabajando solidariamente, uh-huh, calladita, viste, desde el perfil bajo, ayudando y colaborando, y bueno, hay que darles visibilidad también. Totalmente, ¿no? Totalmente, y más con una actividad tan noble, aquel que, bueno, una vez entró a una cancha o agarró una raqueta, la verdad que el tenis como deporte es hermoso, y sobre todo, ¿no?, con esta gran mirada, decir, bueno, un chico más en una cancha, con una pelota, bueno, con la herramienta que sea, porque son múltiples los deportes. Nosotros también hablamos con las chicas de Reinventar, que le han dado motivo también a muchas jóvenes como para, bueno, esmerarse en sus estudios y seguir adelante a través de la competencia. Digo, es una herramienta que la verdad es fundamental.